bueno, es un año difícil, pero también un año que, como dijimos, que nos llena las alforjas, cargada de experiencia, ¿verdad? Para enfrentar el futuro que se viene, para enfrentar los desafíos, para enfrentar las incertidumbres que habrán de traer el mercado. Y bueno, pero como dijimos, acá los sectores de la producción, la industria, el comercio y el empresariado en general, hoy estamos sólidamente unidos, todos entendiendo que solamente la unidad de criterio, la unidad de acción y el trabajo conjunto y proactivo con las estructuras del Estado es lo que va a seguir generando el desarrollo, lo cual se debe traducir en mayor empleabilidad para nuestros jóvenes. ¿Esto se hizo un seguimiento, cómo viene la mano, presidente? ¿Seguimiento de qué? Seguimiento de cómo se encontraban las empresas también para poder ver. Los seguimientos están, la información está disponible a través de la posición financiera de las empresas, a través de las informaciones que vienen a través del propio Banco Central, de los indicadores económicos. Es cierto que adolecemos falta de algunos análisis económicos más profundos, pero estamos transitando el camino al logro, te voy a decir, de poder obtener todos esos índices, todos esos indicadores que sirvan a la economía, sirvan para generar previsibilidad a las inversiones y sobre todo, como decimos, todo esto para generar empleo. A través de empleos dignos, a través de empleos formales, podemos ambicionar una equidad social. De otra forma, no. Presidente, actualmente, ¿qué necesitan el Paraguay para que puedan atraer mayores inversiones y seguir creciendo? Y lo más importante, como dijimos, hoy estamos en la vidriera del mundo, somos una economía que estamos siendo mirada con buenos ojos, necesitamos previsibilidad, necesitamos seguridad jurídica, necesitamos que termine la impunidad y que tengamos reglas de juego, o sea, políticas públicas claras. Presidente, respecto al presupuesto aprobado justamente en el Congreso recientemente para el 2023, hay varios aumentos a varias instituciones. ¿Qué opinión le presidente merece eso de la FEPRINCO al menos? Nos preocupa de sobremanera que sigamos generando gastos rígidos y sin embargo la inversión en infraestructura, que es necesaria para alocar a la inversión nacional y extranjera, la mejor inversión en educación, en salud, en seguridad ciudadana, sin embargo, no la vemos reflejada en el presupuesto, pero sí vemos aumentos de puestos de trabajo que consideramos innecesarios, aunque siempre decimos, si existe eficiencia, si existe agilidad administrativa, si existe cambio de paradigmas en lo que es el concepto de la administración pública y trabajamos con eficiencia, bueno, quién sabe podemos reanalizar esto, pero hoy precisamente esos factores no son características de la estructura del Estado. Precisamente, en gran parte de su discurso, presidente, fue bastante crítico de la cúpula política, de la administración del Estado, es decir, le dedicó gran parte del discurso a justamente esa situación. Y sí, tenemos que cambiar formas de pensar, tenemos que cambiar paradigma, tenemos que dejar intereses, abandonar intereses sectoriales, intereses de facciones y tenemos que pensar en el país como un conjunto. Yo entiendo de que la política es parte de la vida de los pueblos y de un país, pero la política debe ser responsable, la política debe tener como eje el ciudadano. Y al tener como eje el ciudadano, tiene que cuidar la economía y sobre todo la generación de empleo. Tenemos una población joven y tenemos que legarle sobre todo trabajo, educación y salud a esa población. Habló también en una parte del discurso de la situación del IPS, justamente solicitaron una reunión con el presidente de la República. ¿Esto sería para analizar la situación en sí del ente o más que nada el tema de las deudas que tiene la institución? No, nosotros, haciendo un poco de historia, ya en el 2016 tuvimos reuniones con los sectores obreros, con los sectores jubilados, con el propio IPS en su momento, buscando una transformación de la estructura jurídica de ese ente, buscando la conformación de una entidad reguladora
de lo que es la seguridad jubilatoria, ¿verdad? Y bueno, ahora le hemos desde FEPRINCO enviado hace 2 semanas una nota pidiendo la conformación de una mesa en donde estemos todos representados y nos pongamos plazo y trabajemos y presentemos una propuesta de modernización del IPS, teniendo como eje el individuo, o sea, el asegurado y el jubilado, que son los dos pilares, digamos, sobre los cuales actúa la seguridad social. Presidente, para seguir consultándole nada más, ¿qué es lo que actualmente le detiene a esa inversión extranjera? ¿Cuál es la visión que tiene el mundo de Paraguay en el ámbito de la inversión? Y es muy sencillo, ¿verdad? Lo más llamativo para la inversión extranjera, el capital, como decimos siempre, el capital es un capital golondrina, un capital temeroso. Y cuando el capital ve que pueda arriesgar su inversión, simplemente busca otro horizonte. Entonces, para ello, ¿qué es lo más importante? Necesitamos seguridad jurídica, necesitamos reglas claras, porque de hecho en el país tenemos mucha libertad para comerciar, mucha libertad para invertir, y creo que dentro, sobre todo, de lo que es el Mercosur, Paraguay ofrece la real libertad a la inversión, al comercio, a la industria y a la producción. ¿Cómo podría trabajarse desde el sector público y privado también para brindar esa garantía de la seguridad jurídica? Mediante un trabajo proactivo. Nosotros hemos en este año inaugurado y hemos trabajado en una mesa interinstitucional con el Ministerio de Industria y Comercio, con el Ministerio de Hacienda, con la Cancillería, realmente con la aduana, con resultados óptimos, con resultados que terminaron en acciones que benefician finalmente a la economía. Entonces, solamente despojándonos de toda posición mezquina y mediante un trabajo conjunto y coordinado, nosotros creo que vamos a lograr el objetivo. Gracias, presidente. Gracias a ustedes.